El COVID-19 no solo ocasiona daños por 21 días, periodo de incubación del virus en el cuerpo humano, sino que deja daños en diferentes órganos y secuelas a nivel cerebral, de acuerdo al Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud en el estado de Puebla. Se ha comprobado que quienes fueron positivos de COVID después de la recuperación total del paciente, persisten daños no solo en los pulmones, como la fibrosis, que es la cicatrización de las lesiones en los pulmones por la falta de oxígeno, sino que se ha confirmado que existen secuelas cardiovasculares en donde las arritmias pueden ser constantes, es decir, les puede surgir o se les agudizan problemas de varices, de sofocación, agotamiento, derrames cerebrales, trastornos de coagulación sanguínea, insuficiencia cardíaca progresiva crónica, que los volverá vulnerables a infartos y manifestaciones de falla a nivel del hígado, como la hepatitis o la insuficiencia renal. También se ha demostrado que existen daños a nivel mental y cerebral, como manifestaciones de crisis convulsivas, enfermedades cerebrales, vasculares, lesiones cerebrales, temor y miedo. Cuyas manifestaciones más comunes pueden ser la depresión o la ansiedad, como las secuelas más, más frecuentes, pero que incluso pueden llegar a agravarse. Esas son las que más frecuentemente se han descrito en la literatura, tanto internacional como nacional, y son las que se han ido observando en los pacientes que incluso egresan de aquí de nuestros hospitales. En el caso de quienes permanecen por un largo tiempo de hospitalización en cama, pueden presentar atrofia muscular. En total, podrían transcurrir 13 días para que un enfermo por COVID pierda la vida. De ahí la importancia de detectar los signos de alerta a tiempo y atenderse de manera oportuna. Para Meganoticias, Sadie Sánchez.